Bienvenidos, comenzamos. Instituto Nacional de Perinatología, Ética y Humanismo. Hola a todos, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Soy la doctora Verónica Flores Rueda, mucho gusto. Soy jefa de programas académicos de educación continua del Instituto y en nombre del doctor Jorge Arturo Cardona Pérez, director general, y de la doctora Viridiana Gorbea Chávez, directora de Educación en Ciencias de la Salud, les doy la más cordial bienvenida a este webinar. Eh, nos da mucho gusto ver que ya se están conectando a la plataforma. Eh, y bueno, el día de hoy... Eh, tenemos eh, otro webinar organizado por la, eh, el Departamento de la Unidad de Cuidados Intensivos del de INPE en esta ocasión se trata el webinar Síndromes Glomerulares durante el embarazo donde la eh, coordinadora le tocó el turno a una coordinadora estrella que es la doctora Alejandra Orozco Guillén la doctora Alejandra Orozco Guillén es nefróloga adscrita a la Unidad de Cuidados Intensivos del Adulto, es la jefa de Nefrología y Embarazo de nuestro instituto y nos trae, además de que ella nos dará una presentación, nos trae una ponente súper, súper buena. Por favor, aprovechenla, ahí está el chat, hagan sus preguntas. Eh, y bueno, sin más preámbulo, eh, te doy la palabra, Ale, adelante y buenas tardes. Hola a todos, hola Vero, muchas gracias, buenas tardes. Es para mí un honor pues, eh, dar este webinar con una de las expertas, eh, con una experta mundial que pues, nos va a platicar de la parte eh, de, de qué es evaluar una, un, un síndrome glomerular en un segundo tiempo. Por ahora yo voy a platicarles de algunos detalles de que siempre eh, eh, son frecuentes y queremos saber en cuanto a enfermedad renal y embarazo bueno empezaré por eh, platicarles o oh, la orden del día que es la vamos a, a tratar cuatro cuatro factores importantes que primero es la evaluación de la función renal durante el embarazo que siempre es una pregunta frecuente y es difícil de de decir o de de empatar con el sobre todo con el tipo estético vamos a hablar de síndrome nefrótico durante el embarazo si el manejo empírico se debe dar si no y por qué y la y por último la consejería del embarazo con en escenarios de enfermedades glomerulares o glomerulopatías bueno, algunos datos importantes. La Organización Mundial de la Salud señala que 295 mil mujeres mueren por complicaciones relacionadas al embarazo. Alrededor de 80, 810 mujeres mueren al día y casi todas provienen de países de medianos o bajos recursos. Por lo que esto, pues, en nuestra, en nuestra población, es prevalente en México y en todo el mundo, por supuesto. Pero pues, esto nos pega más o es mucho más importante en países de. Eh, bajos y medianos recursos. Eh, por lo que otra cosa muy importante explorar es que el consejo pregestacional en países eh, eh, es prácticamente como el nuestro es prácticamente inexistente. Eh, empezaremos por decir que lograr el embarazo siempre eh, en, teniendo o estando con cualquier enfermedad obviamente mucho más con enfermedad renal representa eh, una posibilidad o una sensación para la madre o para la mujer que logra el embarazo como el haber recuperado una, eh, una vida normal en teoría o poder hacer algo que las personas que están enfermas pueden hacer cuando en realidad estés enferma o estés sana pues puedes hacer estas cosas, el embarazo siempre es un reto inmunológico eh, sin embargo pues tanto todo de aquí para allá, es decir, los nefrólogos a las pacientes como los obstetras a las pacientes, eh, históricamente desaconsejamos el embarazo porque obviamente pues representa un riesgo sin embargo en los últimos 10 años ha habido un gran cambio en el paradigma eh, en nuestro país no disponemos de datos sólidos que definan la prevalencia de las enfermedades glomerulares durante el embarazo no todos los médicos de primer contacto incluso realizan pruebas de función renal en la evaluación o valoración inicial, 3 a 6% de, la, de nuestras mujeres en edad fértil tienen enfermedad renal sin saberlo, el embarazo es un momento precioso para hacer diagnóstico porque pues eh, estas mujeres llegan Nuestras mujeres llegan en este, en este escenario que, que pues suena muy eh, difícil, muy complejo, eh, a enterarse que están embarazadas y a enterarse que están embarazadas y tienen una enfermedad renal, específicamente una enfermedad glomerular. Y los que son nefrólogos y está, están conectados me entenderán o entenderán que es algo verdaderamente complejo. Eh, saberse embarazada con una enfermedad glomerular porque no se nota. También hay una correlación muy directa de prematurez con una enfermedad que se llama glomerulosclerosis focal y segmentaria que veremos un poco más adelante. Los cambios asociados al embarazo complican el diagnóstico, por supuesto. ¿Cuáles son estos? Bueno, pues... En todos los sentidos, la mujer cambia durante el embarazo, ya sea a nivel gastrointestinal, a nivel endocrino, a nivel músculo esquelético, a nivel hematológico, pero sobre todo, el riñón es uno de los órganos que más ayuda a compensar estos cambios, como veremos un poco más adelante. Obviamente, incrementa el flujo plasmático renal, la tasa de filtrado glomerular. Disminuye la creatinina sérica y el nitrógeno de urea, entre otros cambios más a detalle que, que veremos más a detalle. Eh, la creatinina sérica, ahora, ¿cómo se hace esta valoración? La creatinina sérica, como sabemos, eh, incluso en un embarazo, es un muy mal marcador. ¿Por qué? Porque se ve afectada por la masa muscular y la dieta y porque hay una secreción tubular proximal de aproximadamente 30%. Nosotros, los nefrólogos, ya no ocupamos la recolección de orina de 24 horas para realizar depuración de creatinina. Y para medir la función renal con esto durante el embarazo. Una de las excepciones probablemente sea el, el, el embarazo y veremos por qué. Nosotros ocupamos fórmulas que, bueno, eh, por si no las conocían, aquí se las presenta: MDRD, CKD-EPI y, bueno, pues eh, esta nueva, este marcador que pues es histatina C, que vamos a ver si funciona o no funciona. Ahora. ¿Por qué es importante evaluar la función renal? Porque aparentemente, como dice este artículo, existe una correlación inversa entre la creatinina sérica y los resultados perinatales adversos. Aparentemente la hiperfiltración, o sea, el incremento en la función renal durante el embarazo es un cambio que define una gestación sana. Sin embargo, ¿qué tanto es bueno hiperfiltrar? Porque a veces vemos pacientes con 200 mililitros minuto y uno dice ah caray, pues esto como ya no está tan bien, ¿no? Ahora, al parecer hay una pobre compensación de la función renal cuando esto sucede ya sea hacia arriba o hacia abajo está asociada a resultados adversos. Los, la mayor cantidad de artículos que hay es pues hacia abajo, sin embargo, hacia arriba hay pocos estudios que lo señalen. Entonces, ¿cuáles son estos cambios renales específicos durante el embarazo? Lo más importante una de las cosas más importantes es el efecto que hay en la tasa de filtrado glomerular y la fracción de filtración. Es decir, la, de la tasa de filtrado glomerular se eleva alrededor de la semana 20 a expensas de la fracción de filtración, que es la proporción del plasma que pasa por el riñón para tratar de incrementar su sus funciones. Eh, incrementa incluso el 70% del flujo sanguíneo renal de la semana 0 a la 20. Hay un incremento en tamaño. Por supuesto que esto co también complica la, la valoración de la función renal, porque evidentemente pues no es lo mismo ver una mujer con riñones de 9 centímetros que ver con una, a una mujer con riñones de 11 centímetros. Claro, esto confunde al... al lo, al que evalúa, los riñones deben funcionar, deben medirnos 10 centímetros en promedio, pero pues no sabemos si 10 centímetros a la baja, porque bueno, nuestra población es más pequeña, o 10 centímetros a la alta, como pues los europeos, ¿no? Hay también eh, glucosuria, bicarbonaturia y muchos cambios endocrinos en la función. Eh, renal el sistema renal en que te ensina, la está prendido pero a la vez está inhibido por todas las hormonas que, están, que la placenta está secretando entonces resulta muy difícil la valoración correcta de la función renal por unos ojos poco expertos este estudio es un estudio muy bonito que quiero presentar celos es una corte de coreana publicada por park y colaboradores que, que describe 1931 embarazos. Y curiosamente, él quiso ver qué tan mal o si influía el hecho de que la función renal estuviera hacia arriba, es decir, pues en general la función renal debe ser eh, normal 120%, pero qué tan arriba entre 90 a 120%, ¿no? Y qué tan arriba debería estar o si esto afectaba a la gestación. Y curiosamente dividió a las mujeres sanas en tres grupos: aquellas de 90 a 120 mililitros minuto, de 120 a 150 mililitros minuto y más de 150 Mililitros minuto y encontró que hay menor riesgo de complicaciones gestacionales entre 120 y 135 mililitros minuto. Como pueden apreciar aquí, aquellas mujeres que tuvieron más de una tasa de filtrado glomerular mayor a 150 mililitros minuto tuvieron tasas de parto pretérmino de, o de muy pretérmino o pequeño para edad gestacional o no, no encontró tanta asociación con preeclampsia, pero sí con el peso al nacer y con en nacer pretérmino. Entonces, aparentemente el grupo de hiperfiltración tuvo más visitas a urgencias y taza, mayor tasa mayor tasa de cesáreas, tuvieron mayor mayor número de partos prematuros, la, aunque la preeclampsia no se asoció con hiperfiltración. Entonces, tampoco es tan bueno que el riñón funcione a todo lo que da. Nosotros aquí tenemos una gran incidencia de obesidad, de diabetes y vemos en la consulta es muy frecuente que digamos, "Ah, bueno, si sí, su riñón funciona 250 bueno, pues eso no está tan bien o no es correcto, por supuesto, o, o, y se asocia, como acabamos de ver, a resultados perinatales adversos. Después per, eh, nos preguntamos, bueno, las ecuaciones durante el embarazo son válidas. Este es una, un estudio muy bonito publicado en 1950 de Gómez y colaboradores. El doctor Gómez lo que hizo fue evaluar las... Eh, la, una serie de ecuaciones para estimar la función renal. Eh, estas ecuaciones las probé en, en animales y principalmente en personas con diabetes. Eh, en algo, y es, es, son importantes porque acercan al clínico a entender algunos cambios de la hemodinamia o en la hemodinamia en mujeres embarazadas. Aquí pueden apreciar cómo fue eh, él buscando con esta serie de ecuaciones eh, mujeres jóvenes, mujer, bueno, personas jóvenes, personas ancianas, pacientes. Eh, personas nor con normoglicemia, con hiperglicemia, con normofiltración y con hiperfiltración e incluso con sobrepeso. Incluso las, la eh, evalúa una corte de sanos y de pacientes con diabetes tipo 1 y tipo 2 y parece que estima diferentes escenarios en cuanto a fracción de filtración, tasa de filtrado glomerular, flujo plasmático renal. Esto es muy útil para ver la fisiología en personas sanas y puede ser útil en el embarazo para predecir la función renal. Evidentemente no hay tantos estudios en embarazo porque pues resulta, la ética nos persigue, por supuesto. Este otro estudio muestra eh, o compara la función de 34 mujeres embarazadas sanas por trimestre versus 10 mujeres con, con preeclampsia versus 10 mujeres con enfermedad renal. Aparentemente, y se evalúa una, esta fórmula que se llama MDRD, que eh, aparentemente como podemos ver en esta gráfica infréstimo bueno se 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 evalúan en el embarazo temprano en el primer trimestre y en el tercer trimestre y eh, se evalúa la tasa de filtrado glomerular por MDRD y se compara con inulina que es el golpe estándar y aparentemente eh, MDRD fue un pobre predictor de la función renal en el embarazo, o medido en el embarazo. Este otro estudio que comparó... La misma ecuación que les estoy diciendo, pero con cistatina C. La cistatina es una proteína que se secreta en todas las células nucleadas y se puede, eh, pues, se nos antojó ver, bueno, a ellos se les antojó ver si esto funcionaba o no durante el embarazo. Y lo que hicieron fue evaluar a 52 mujeres sanas desde la semana 10 hasta seis semanas postparto Vieron que en las mujeres sanas la tasa de filtrado glomerular, aquí vemos... Todas las evaluaciones que hicieron, todas las muestras de las mujeres que evaluaron y el, la media de, en semanas, vieron en breve pues que las mujeres sanas con tasa de filtrado glomerular estimada por estatina aparentemente está supraestimada en el primero y segundo trimestre y está infraestimada en el tercer trimestre comparada por. MDRD, por lo que hay gran variabilidad en, en, entre ambos métodos y un pobre rendimiento, además de que la cistatina C tiene algunos otros, eh, algunas otras situaciones que pueden hacer que eh, cambie el eh, cambie su medición como estados inflamatorios, como sepsis o como infecciones. Entonces, pues no es, eh, no es tan buena. Otro estudio comparó CKDEPI, que es una de las ecuaciones que nosotros los nefrólogos ocupamos con mayor frecuencia, con esta, esta ecuación que se llama Nandra versus la depuración de creatinina para medir la función renal. Igual evaluaron 56 pacientes, muestras de orina, y eh, pensaron pues que era que esta, esta ecuación se podía estimar o podía ser útil para detectar diferencias mayores a 15 mililitros minuto entre, entre una y otra. Aquí están las características demográficas de la muestra. Eh, la mayoría de, las, de los pacientes evaluadas fueron caucásicas eh, todas tuvieron alrededor de 30 años eh, aquí está el peso y la talla el índice de masa corporal, todas estuvieron eh, normotensas y obviamente en el, el, se, se evaluaron casi todas en el segundo y el tercer trimestre entonces aquí podemos apreciar en estas eh, imágenes que NANRA mostró un sesgo de 13.4 mililitros minuto versus 6.8 mililitros minuto con la depuración de creatinina y eh, aparentemente seca de Epi fue la que más se acercó, por lo que pues concluyen que ninguna ecuación es útil para medir la función renal eh, durante el embarazo y que en eh, mujeres embarazadas todas tienden a infraestimar los valo a valores más bajos, los valores más bajos tienden a, a ser infraestimados, mientras que los valores más altos tienden a supraestimarse, porque la función renal eh, estimada eh, con base a la creatinina cerca puede ocuparse. Parece que Seca de Epi mostró... Alto grado de error en comparación con la depuración de creatinina, que en teoría debería ser el gold estándar sin ser el gold estándar. Entonces, el aclaramiento de creatinina parece inexacto. Eh, la cistatina C no se ocupa porque, pues, hay la placenta incluso produce cistatina C. CKDEPI y MDRD, eh, pues, el uso realmente es arbitrario. Eh, y es una opinión de experto. Ustedes verán muchísimas publicaciones que ocupan MDRD y CKDF, pero en realidad pues es arbitrario, porque ocupar la depuración de creatinina ya sabemos que tiene muchos errores. Incluso ya no la ocupamos para medir la función renal. La medición de inulina es el gold estándar. Sin embargo, se ocupa para fines de investigación, es segura por supuesto, eh, pero pues nada más es para para eso, para las comparaciones. Esta es la clasificación que casi siempre me, para evaluar la función renal durante el embarazo es la clasificación de Cádigo. Ya no ocupamos la clasificación de Davidson y Linkheimer ni otras clasificaciones. Siempre debemos adecuarnos a la clasificación de Cádigo publicada en el 20. En el 20 2012 para evaluar la función renal y clas para clasificar a la función renal. Acuérdense que es muy importante pedir albuminuria porque es esto con lo que se evalúa eh, mejor la función renal. Ahora bien, ¿qué hay de la proteinuria, del síndrome nefrótico versus la proteinuria? Bueno, pues aquí esta imagen me gusta mucho porque representa pues eh, la, lo, la, la barrera eh, o la puse con el fin de mostrar a la, la barrera de filtración. Aquí vemos un riñón que se compone de millones de nefronas. Que, pues aquí están estas nefronas. Pues tienen eh, la parte glomerular, es esta. Aquí vemos un capilar glomerular y aquí vemos el diafragma de hendidura, los procesos podositarios. Aquí, pues es donde se realiza o donde se filtra, se realiza el primer ultrafiltrado para hacer eh, la orina. Y esto aquí específicamente es donde se generan las enfermedades glomerulares porque vienen de glomérulo. Entonces, la barrera de filtración es esta entonces bueno solamente es para ubicarnos anatómicamente eh, siempre que eh, un nefrólogo tiene que trabajar con eh, embarazadas, siempre chocamos o siempre hay un. un se nos cuatrapean las cosas porque eh, vemos los lípidos muy altos. Y una pregunta muy frecuente es: ¿los lípidos son normales? ¿Qué tanto es normal o no durante el embarazo? ¿Por qué no los tratamos? ¿O si sí los tratamos? ¿O qué onda? Bueno, esta es una corte prospectiva que incluyó 1,474 mujeres se midieron en, en las que midieron el perfil de lípidos en el día 1, a las 13 semanas y a los 6 días por parto. En el día 1, fue al día que llegaron las pacientes. Eh, aquí vemos cómo uh, eh, midieron un montón de, bueno, todo el perfil de lípidos: el colesterol, los triglicéridos, la LDL, la HDL, eh, el colesterol remanente, la no HDL, y, e hicieron un índice triglicéridos y HDL. Y parece ser que los triglicéridos y el colesterol. El colesterol elevados están positivamente asociados al tamaño del bebé. Incluso hay algunos case reports que muestran que esta, el, el tener lípidos bajos eh, en algunas pacientes con enfermedades genéticas se asocia con restricción del crecimiento intrauterino. Entonces, siempre es importante ver que el perfil de lípidos elevados se asocia con el crecimiento enfriogénico mejor, es decir, son esenciales para el desarrollo fetal y para mantener la función placentaria. Aparentemente, las mujeres con colesterol bajo, como les, les platicaba hace un momento, tienen una asociación con restricción fetal. Casi siempre, esto fue, es más evidente en mujeres con sobrepeso. Entonces, la proteinuria, en proteína nefrótica no está claro porque los lípidos eh, qué lípidos produce la placenta y qué lípidos son del síndrome nefrótico per se, por lo que no debemos tratarlo. Este otro estudio en el que se analizaron los valores de referencia de 52 embarazos sanos y se midieron los analitos más comunes, entre ellos los triglicéridos, la sérica, con el fin de evaluar esta situación de, eh, de Sí, ¿Qué tanto, qué, qué tan, qué, cuáles son los valores normales en realidad? Pues aquí podemos apreciar lo que ya sabemos que la creatinina disminuye, que las histatinas y la urea aumentan y que los triglicéridos y el colesterol, pues están súper altos, ¿no? La albúmina disminuye por hemodilución, que esa es otra cosa muy frecuente. Entonces, para ejemplificar esto, vamos a perdón vamos a platicar de este caso clínico. Eh, se trata de un femenino de 27 años que acude con un embarazo de eh, 29.5 semanas de gestación y proteinuria de 7.508 miligramos en 24 horas. Ella dice que acudió a valoración inicial en el primer trimestre en donde se encontró proteinuria mayor a 300 miligramos por decilitro en el examen general de orina. Transcurrió estable aparentemente durante todo el embarazo porque pues ella se sentía bien y en la semana 25 empezó Hipertensa, por lo que fue enviada al nefrólogo para valoración, quien la, nos la envía a nosotros. A su ingreso, 150 90, la frecuencia cardíaca 72, la respiratoria en 19, la frecuencia cardíaca fetal en 145, y además de miembros inferiores, dos cruces. El sedimento urinario se muestra activo con dismorfia eritrocitaria, y aquí vemos cómo llegó con nosotros. Vean ustedes la albúmina, la creatinina sérica, la proteinuria solamente por ego, la hemoglobina, y el filtrado glomerular estimado. En la semana 28, pues igual eh, ya una vez que, se, que pudimos hacerle la recolección y evaluamos la proteinuria en 24 horas, vimos que tenía una proteinuria nefrótica en 8.800. Eh, bueno, cuando le envió el primer médico, cuando acudió con el primer médico y aquí con nosotros, 7.508. Y pues como ven, pues eh, parece que tenía una proteinuria muy nefrótica. Eh, este es el sedimento donde se pueden apreciar. Miren ustedes, estos, eh, estos eritrocitos no son normales, están estrellados, están dentados. Los eritrocitos normales deben verse así, con su membranita bien, bien gordita, pero no con tantos dientes, no con tantas eh, muescas. Eh. Y obviamente, bueno, pues nosotros decidimos en ese momento, dado que la paciente ya no alcanzaba pues para biopsia renal, porque el embarazo ya está muy avanzado, pulsarla con bolos de metilprednisolona e iniciar 30 miligramos de prednisona. Obviamente por las semanas de gestación, pues es mayor el riesgo que el beneficio. Se mantuvo en vigilancia estrecha con prednisona y antipertensivos En la semana 36 elevó la creatinina sérica a 1.6, la albúmina en 2.13 y una proteinuria de 20 gramos. Y esto es lo mismo debido al descontrol, pues decidimos eh, tomarle marcadores angiogénicos que eh, donde el radio salió en 88.7. Esta es pues el, el resto del estudio eh, o no invasivo que realizamos aparentemente todo está negativo sin embargo en la semana 36 se, se decidió bueno nació un recién nacido masculino de 35.2 semanas de gestación por capurro y que pesó 2.600 con con, sin restricción y con buen lugar y obviamente biopsia renal en el porperio desde luego aquí tenemos la biopsia renal que para no aburrir al público no la voy a describir solamente a eh, que parecía preeclampsia en realidad, eh, podemos apreciar, cualquiera se hubiera confundido, que se trata de una enfermedad glomerular llamada glomerulopatía colapsante, con lesión tubular aguda, focal y cambios regenerativos moderados del epitelio con arteriolopatía leve entonces pues sí llama la atención que pues esta paciente que parecía tener una preeclampsia en realidad pues no tenía preeclampsia y tenía una enfermedad numerular aquí tenemos la microscopía electrónica donde podemos apreciar que en ninguno de los de los casos pues hay o bueno la, la nuestra nefropatóloga no describe epiteliosis que es una de las de los hallazgos histopatológicos característicos. Entonces, ¿qué hay de esto? ¿Está bien? ¿Está mal? Este es un estudio realizado en África, que en perdón, en India, que, eh, en, en el que se incluyeron 18 mujeres con síndrome nefrótico, proteinuria nefrótica, a las que se les dio manejo empírico, o sea, se les trató sin biopsia renal, las dividieron antes de 20 semanas y después de 20 semanas. El manejo empírico eh, consistió en 1.5 gramos de sodio, anticoagulación y reposo en cama. Las pacientes emper que emperaron, pues decidieron darles esteroide e inhibidor de calcineurina. Aquí podemos apreciar pues estos 18 casos, la edad de las pacientes, casi ninguna con deterioro de la función renal, el pico de creatinina, el nadir de creatinina y ver ustedes la proteinuria de todos estos casos, el pico de proteinuria y cómo fueron o cómo se trataron. Evidentemente a todos nos da miedo tratar de manera inicial a alguien, sobre todo a los nefrólogos sin biopsia, pero pues a veces es la única alternativa, sobre todo cuando el embarazo ya está tan avanzado. Entonces, 16.7% se agregó hipertensión, 25.7% restricción. Y disculpen, ¿eh? 27.8 parte pretérmino y pequeño para edad gestacional y aparentemente el grado de proteína fue un predictor de resultados maternos fetales pobres. Estos otros dos case reports muestran justamente cómo pues obviamente son de países en vías eh, de desarrollo o de medianos recursos. En los países de altos recursos tienen muchas otras herramientas como... No, eh, pues para 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 llegar a o abordar a las pacientes e incluso a veces ni siquiera ellos que lo tienen todo eh, pueden hacer diagnóstico a una edad gestacional tan avanzada este otro estudio se los puse porque me gustó mucho. Aparentemente la selectividad de la proteinuria ayuda a hacer el diagnóstico diferencial en el tercer trimestre. ¿Qué es esto? Bueno, esto está, está propuesto como un biomarcador de enfermedades glomerulares, aunque los nefrólogos sabemos que pues, no es tan fidedigno, por si alguien de nefrología me está escuchando. Eh, eh, una de las, eh, consiste en dividir o en hacer el diferencial entre albúmina y proteínas totales y albúmina y ferritina. Eh, se hace una división y pare, aparentemente este estudio propone el que el tener un índice alto menos de punto dieciséis medio de punto tres a punto dieciséis y bajo menos de punto 13, Punto 3, perdón, dice que aquel eh, índice menor a punto 1 es sugestivo de enfermedad de cambios mínimos o puede serlo, y aquel índice sugestivo eh, mayor a punto 3 prácticamente lo descarta, que eso pues es debatible completamente, pero bueno, pues es una manera en casos que en lugares donde no hay otra cosa. Esta pe pequeña revisión de la literatura muestra estos cuatro casos de proteinuria prácticamente masiva, como lo que, bueno, salvo este caso, pero prácticamente masiva, como el caso que les, les platiqué, en las que, que recibieron esteroides y aparentemente eh, fueron tratados con éxito algunos de ellos no se realizó biopsia y algunos de ellos, bueno el 50 y 50% ¿no? Esta es una de las recomendaciones que vamos a ver un poco más adelante eh, a detalle con la doctora Yara, pero bueno pues eh, a mí me gustaría especificar el manejo empírico cuáles son las recomendaciones de esta revisión que se realizó con un grupo de expertos muy grandes en el que se muestra cómo hay que abordar a estas mujeres, entonces Cuáles son los estudios de iniciales que hay que pedirles. Entonces, si la proteinuria es no nefrótica, o sea, menos de tres gramos, si hay síndrome nefrótico, proteinuria nefrótica, más de 3 gramos sobre gramo, más de 3.5 grados, o si hay daño renal agudo o subagudo. Entonces, ¿hay alguna, la evaluación clínica muestra que hay alguna otra, hay algún dato que nos muestra que puede ser alguna enfermedad sistémica, si no, pues pedir anticuerpos, antifosfolipas A2, antinucleares, DS, complemento. Y en los casos específicos donde encontremos algo sugestivo, por ejemplo, deterioro, algunas lesiones en piel, algo rápidamente progresivo, un sedimento urinario muy activo, pues obviamente pedir ancas, ¿no? Porque en nuestro medio no tenemos todos los, los eh, marcadores tan disponibles como, por ejemplo, pues los pueden tener en países de primer mundo. El índice eh, proteína creatinina o albúmina creatinina puede ser una muestra de 16 o de 24 horas, medir la selectividad de la proteinuria y evaluar la, la severidad del síndrome nefrótico. El tratamiento siempre conservador, es sintomático, guiado siempre de un manejo de nutrición. Eh, diuréticos, atención, con, los diuréticos deben ocuparse o pueden ocuparse, pero con mucho cuidado, sobre todo en el tercer trimestre. Eh, acuérdense que hay algunos otros que pueden tener un impacto sobre el feto, sobre el, líquido, el índice de líquido amniótico, incluso virilizar al, al, a la bebé, eh, prevención de trombosis, por supuesto, si la proteinuria es... La, perdón, si sí, la albumina cérica es menor a 2 gramos, eh, pues bueno, evaluar muy bien si se considera eh, y la paciente va empeorando, pues evaluar eh, usar inmunosupresores y si se puede, pues realizar la biopsia renal. Ahora con la doctora Yara vamos a ver eh, cuáles son las indicaciones, cómo y, y cómo se hace todo esto. Entonces, el manejo empírico debe quedar claro, que debe de reservarse para los casos que no se puede realizar la biopsia renal. Es decir, yo estoy en un lugar eh, donde no hay nefrólogo, donde no hay nadie, donde puedo tener una valoración vía eh, remota y me dicen, pues dale esto, y si yo soy el único, soy internista o, o, o soy nefrólogo, pues... La idea sería iniciar el tratamiento y buscar un centro de tercer nivel que pueda hacerse cargo de esta paciente. Para aquellas mujeres con embarazos mayores a 28 semanas, ¿por qué? Porque después, bueno, en nuestro centro hacemos biopsias renales hasta la semana 28, que bueno, pues me imagino que ha sido un escándalo para muchos pero pues es lo que tenemos porque no tenemos toda la serología todos los marcadores y a veces pues es mucho más barato mucho más sencillo y, y eh, mejor para nosotros eh, llegar al diagnóstico con una biopsia renal obviamente aquellas pacientes que tengan contraindicación para la biopsia plaquetas bajas que hayan tomado aspirina en las últimas 24 horas que es una contraindicación relativa eh, o bien aquellos centros que donde no hay infraestructura para leer o sea no tengas un nefropatólogo experto para leer procesar y hacer el análisis Análisis histopatológico correcto. Entonces, eh, este es un. Pues sí, es solamente un, un, un bosquejo de cómo debemos o qué. Eh, eh, ¿cómo, ¿Cómo se deben tratar estos casos? Obviamente, alguna vez me han dicho algunas personas, es que hay pocas opciones durante el embarazo. Bueno, no, no hay tan pocas opciones. Obviamente depende de, de qué estemos pensando. Es difícil hacer, eh, iniciar un tratamiento, eh, pero bueno, pues aquí podemos apreciar que se pueden dar inhibidores de calcinurina, azatioprina, ciclosporina, incluso juntos dependiendo de la enfermedad glomerular en la que estemos pensando, ya sea eh, positopatías, membranosas, eh, IGA, eh, eh, las mediadas por el mundo complejo, o bien la, la tan temida y tan frecuente nefritis lúpica, siempre la nefritis lúpica acompañada de hidroxicloroquina. Y otros, otros eh, inhibidores se puede dar el multitarget modificado para el embarazo, que bueno, platicaremos alguna vez de él. Eh, acompañado por supuesto de, de casi siempre de primera elección es la satioprina no porque sea la mejor sino porque es la que el inmunosupresor donde hay mayor experiencia en todo el mundo y al que menos miedo le tenemos todos los clínicos de segunda intención pues eh, inhibidor de calcineurina tacrolimus de tercera elección siempre y con sus consideraciones antes de la semana 27, eh, 17 con vigilancia con in, medición de inmunofenotipo en casos de de tercera línea revisxime y bueno pues vigilancia, ¿no? Aunque siempre debemos insistir y considerar la biopsia renal en el porperio. Ahora, ¿cómo debemos aconsejar a aquellas pacientes que desean embarazarse con enfermedad glomerular? Para esto también quise traer dos casos que pues son de la consulta del instituto, que me parecen muy bonitos y devastadores, por supuesto. Esta mujer llegó con a, a la consulta del instituto de 32 años acude para con su pareja para consejería preconcepcional ella tiene como antecedente que es médico debutó a los 23 años en el internado de pregrado con síndrome nefrótico se le realizó biopsia renal encontrando una focalis segmentaria, variedad no específica en ese entonces recibió bolos de metil luego prednisona y bueno finalmente para que respondiera tratar de que respondiera Recibió tacrolimus su inhibidor de calcinurina. Ella refiere que su proteinuria máxima fue de 6,8 gramos en 24 horas. Ahora está con proteinuria en 890 miligramos, sin inmunosupresores. Y pues ella quiso preguntarme qué, eh, qué pensaba yo sobre su embarazo, porque eh, ella los hallazgos físicos, pues una, una paciente con, con, con obesidad o eh, con con creatinina sérica en punto 5, su filtrado o su función renal normal, con 25% puede tener pérdida de la función renal y cambio de estadio a un año, el 15%. Y aquellas pacientes con creatinina sérica por arriba de 1,4% y proteinuria por arriba de un gramo, el 79 al 86% tienen problemas durante el embarazo, bebés vivos del 68 al 70%, pérdida de la función renal del 50% y cambio de estadio a un año el 40%. Entonces, este es un estudio eh, que muestra, es una corte australiana que muestra, eh, es un estudio hecho en, en receptoras de... de, de de riñón y que tuvieron terapia de sustitución, pero lo quise poner para ejemplificar específicamente porque ellas ellos muestran esta corte multicéntrica realizada pues por más de un millón, casi dos millones de mujeres, un millón y medio de mujeres o de mamás embarazadas entre 15 y 48 y 45 años en diferentes lugares de Reino Unido, digo, perdón, de Australia, y eh, sus resultados muestran a aquellas pacientes sanas, el 61% eh, la fertilidad de acuerdo al, al tratamiento, la fertilidad en pacientes en trasplante y la fertilidad en pacientes en diálisis. Entonces, aquellas pacientes, ¿qué influencia la, eh, la fertilidad en este grupo de mujeres? Pues casi siempre, obviamente, la función renal está involucrada, aunque tiene que ver eh, muchísimo. Eh, Obviamente, si tú tienes enfermedad renal o incluso estás en diálisis, tu fertilidad puede estar no intacta, a lo mejor un poco disminuida, pero puedes embarazarte. Hay muchos factores asociados que pueden influir en esto, como la etnia, el que tengas diabetes, si estás bien dializado o no estás bien dializada, pero siempre es importante aconsejar a todas nuestras pacientes, independientemente del de, eh, grado de enfermedad renal que tengan y considerar que el deseo de tener un bebé es un deseo humano, entonces está por arriba de todo. Este otro, este otro caso igual me, me gusta mucho porque es de un varón que evaluamos en la consulta de infertilidad que acude. Pues eh, desea saber, perdón eh, por la falta de ortografía, si la calidad de sus espermas es correcta debido a su enfermedad. Él tiene, eh, debutó a los 35 años con un síndrome nefrótico, se le realizó un diagnóstico de focal y segmentaria, no recuerda cuál variedad, recibió en ese momento prednisona y ahora está con micofenolato de mofetilo. Él refiere una proteinuria de debut de 12 gramos y ahora está con proteinuria de 380 miligramos en 24 horas, continúa tomando microfenolato perdón, es 3.800 miligramos, continúa tomando micofenolato y prednisona de 10. Sin haya, bueno, no tiene hallazgos físicos relevantes, salvo que tiene creatinina sérica en 2, con tasa de filtrado glomerular en 33 mililitros minuto y proteinuria en 3.8 gramos en 24 horas. Entonces, ¿qué debemos decirle a este varón con respecto a la calidad de sus espermas? ¿Influye el tipo de inmunosupresión en la fertilidad? Bueno, este es un algoritmo de disfunción sexual en varones que justamente eh, Muestra todos los cambios en los varones que tienen enfermedad renal, disminución de la libido, disminución de la función eréctil, eh, alteraciones, o sea, tienden, tienden a tener hipogonadismo, algunas eh, características en su eh, regresión en los órganos o en los caracteres de, de diferenciación sexual, oligo o asospermia, casi siempre fatiga, entre otras cosas. Entonces, los, este este esta revisión muestra o oh, ejemplifica pues que casi todos los varones tienen oligospermia, astenospermia, disminución del volumen de eyaculado, pueden tenerlo los varones con enfermedad renal y que a mayor enfermedad renal o grado de enfermedad renal, pues eh, tienen mayor, eh, mayor disfunción sexual, atrofia de las células de sertoli y mayor disfunción espermática, por supuesto. Hay una marcada disminución de hormona antimildeana, sobre todo en pacientes en enfermedad, con enfermedad renal avanzada o 5, y hay incluso disminución de volumen testicular. Entonces, como conclusiones, ningún método es exacto para medir la función renal. Usamos las fórmulas de manera arbitraria, pero la depuración ya no. Y de, ¿Por qué? Pues es una opinión de experto. En realidad no lo sabemos. No, no tenemos evidencia de que sirva nada. Eh, idealmente debemos referirnos al síndrome nefrótico como proteinuria nefrótica durante el embarazo, porque pues no sabemos ni qué lípido, sí, qué lípido es de, de la proteinuria o de... de eh, obviamente todos los lípidos se producen por el hígado, pero... que qué causa qué o cómo, qué, qué es por el embarazo, qué es por el síndrome nefrótico y lo ideal. Y hay tantos cambios fisiológicos asociados al embarazo que pues obviamente no sabemos cuál es de qué, así que lo, el término correcto es proteinuria nefrótica. Los lípidos elevados son normales durante el embarazo y están asociados a desarrollo fetal. El manejo empírico de la proteinuria nefrótica está justificado, sin embargo ya vimos. ¿eh? Por arriba de la semana 28, lugares donde no se puede hacer biopsia renal. Eh, hay lugares en el mundo donde después de la semana 20 ya no hacen biopsias renales y también está justificado. ¿Por qué? Porque depende del expertise del centro, del entrenamiento del, del equipo de nefrointervención y de muchas otras cosas. Eh, tiene eh, asociadas, si no tienes nefropatólogo, ¿para qué vas a hacer una biopsia? Todos nuestros, el, el manejo, por lo que iniciar tratamiento de manera empírica, pues está justificado. Sin embargo, no debemos olvidar que estos pacientes, aunque respondan, probablemente ameriten seguimiento, pues por un centro de tercer nivel. Todos nuestros pacientes, desde el estadio 1, hombres y mujeres, deben recibir consejería pre preconcepcional, porque el deseo de gestación y la fertilidad o el derecho a ejercer su fertilidad, es un derecho humano. Muchas gracias. Bueno, ahora tengo el placer de presentarles a una, bueno, a la única nefróloga que ve embarazo en toda España. Es para nosotros un honor tener a la doctora eh, Yara, Yara da Silva. Eh, que trabaja en, eh, como nefróloga en el Hospital Germán Strías y Puyol de Barcelona. Eh, es la jefa de la Unidad de Enfermedades Sistémicas y Glomerulares. Eh, hizo un Clinical Fellowship en embarazo y enfermedad renal en... Eh, en el hospital de, de Londres es la directora del programa de alto riesgo de nefrología obstétrica de su hospital y es la coordinadora del grupo de trabajo de mujer y salud renal de la Sociedad Española de Nefrología. Es mamá, es doctora, es la mejor doctora de todo España para ver embarazo y riñón. Aquí se las presento y bueno vamos a disfrutar de esta plática de esta charla maravillosa. Gracias, Yara, eh, por honrarnos con tu presencia y con tus conocimientos. Adelante. Muchas gracias por la generosa presentación, Alejandra. Ya mitad, ¿no es verdad? Pero para mí es un gusto poder compartir conocimiento y experiencia con colegas de otro país, aún más con otras especialidades y encima compartir ponencia con una nefróloga brillante que tenéis ahí, a la cual admiro muchísimo. Muchísimas gracias por la invitación. A ver, nuestra agenda, eh, lo que vamos a ver hoy, una breve introducción. A las glomerulopatías, uh, veremos las glomerulopatías más frecuentes durante el embarazo, cómo diagnosticarlas, cómo bio, cuándo biopsiarlas y el manejo general de, de más o menos de cada uno. Bueno, la glomerulopatía en el embarazo todavía es un mundo muy desconocido, ¿no? Eh, la mayoría de los datos son, está, está, están extrapolados en estudios de glomerulopatías que no incluyen mujeres um, embarazadas. Sin embargo, se trata de una, de una clase de pacientes cada vez más frecuente. Las enfermedades inmunológicas y glomerulares sabemos que son, la mayoría son más frecuentes en mujeres que en varones y es muy común en mujeres en edad fértil. Y ese embarazo puede acelerar la progresión de su enfermedad y más la enfermedad glomerular y además del día de hoy pues con la mejoría de la atención médica y también los avances tecnológicos que hay en el área de la fertilidad han aumentado las posibilidades de embarazo en la mujer eh, con enfermedad renal ¿no? y claro los nefrólogos pues no tienen todavía mucha seguridad en manejar a esos pacientes y acaba desarrollando una actividad un poco eh, poco proactiva en ese sentido pero actualmente hay una movida en la comunidad nefrológica de concientización y de cuidado a la mujer y la embarazada con afectación renal. En 2019, uh, el grupo de trabajo canadiense pues, ha publicado esa encuesta a 154 nefrólogos de Estados Unidos y Canadá con el objetivo de evaluar eh, la seguridad que tenían los nefrólogos en asesorar y manejar las pacientes con enfermedad renal crónica. Y se ha visto eh, que... Un 15% de ellos no habían asesorado a las pacientes un año anterior a la encuesta. Ya os aseguro que en España eh, ese porcentaje sería muchísimo mayor. Cuando preguntaron por la seguridad eh, en los temas de pacientes embarazadas con afectación renal, la, el tema que tenía más seguridad era... Básicamente, los trastornos eh, hipertensivos durante el embarazo, la preeclampsia, la eclampsia, cómo manejaban el tratamiento antihipertensivo y los tratamientos de efecto de toxicidad. Cuando preguntaban por el consejo pregestacional en las enfermedades glomerulares, pues apenas un 34% decían que se sentían seguros en dar esa, esa consulta pregestacional. Y apenas un 30%, 32% sabían manejar con seguridad un síndrome nefrótico durante el embarazo. Cuando preguntaban por las razones por no hacer ese, ese consejo pregestacional, 50% decían que era por falta de capta, capacitación, o falta de confianza, y un 40% han dicho que había, la falta de evidencia pues, les daba como para ellos era un factor limitante. Y es verdad que al día de hoy, ni en México ni en el mundo nos disponemos de datos sólidos, eh, ni la prevalencia ni el tipo de glomerulopatía en el embarazo. No hay estudios controlados, uh, no hay estudios de alta calidad. Los tipos de estudios pues, son estudios pequeños, retrospectivos, con una población muy heterogénea, donde se mezclan todas las glomerulopatías en un mismo estudio. Por otro lado, la prevalencia eh, puede estar subestimada porque sabemos que ni la creatina ni la proteinuria hacen parte del perfil de rutina prenatal. También el diagnóstico diferencial con la preeclampsia es difícil cuando se hace en el tercer trimestre, ¿no? hay muchos casos. Eh, diagnosticados erróneamente y como uh, una inducción de parto de manera precipitada cuando en realidad no es una preeclampsia, como nos ha en un caso clínico la doctora Rosco, ¿no? Todo eso son como uh, son datos que, que hacen con que, con que lo que tengamos hoy de publicación sea todo muy limitado. Entre las neuropatías más frecuentes, tanto en el embarazo como en el las más frecuentes son la focalis segmentaria, la nefritis lúpica y la nefropatía. Eso es un estudio unicéntrico de un, de un centro de, de Inglaterra, de, de Londres, donde han hecho 20 biopsias durante el embarazo y 75 en el posperio. De esas biopsias, 64% han diagnosticado una enfermedad glomerular. De ellas, pues la mayoría eran focales segmentaria y nefritis lúpica y Otra publicación, perdón, aquí sí que es un multicéntrico también. En este caso, no han diagnosticado si la focal segmentaria era de causa primaria o secundaria. Para los nefrólogos cambia mucho. ¿no? Aquí, en la, en la otra del multicéntrico, aquí sí que han visto que la, la causa más frecuente era la focal segmentaria, pero de causa secundaria por la hiperfiltración, que sabemos que la preeclampsia hace esa hiperfiltración y nos da ese, ese patrón focal segmentario, el patrón patológico tan parecido. Y la segunda causa es la nefropatía. Y luego está la serie mayor, 2, que también es británica, de, un, es de, de cuatro centros de, de, de toda Inglaterra. Y han evaluado 273 biopsias, la mayoría eran de hipoesperio. Se confirma otra vez que la causa más frecuente es la focal segmentaria. Tampoco sabemos si es primaria o secundaria. Está el patrón ahí de la hiperfiltración que enmascara un poco los datos. Luego está la IgA, otra vez la, nefro, la nefritis lúpica. En cuanto al diagnóstico, sabemos que es mucho más fácil diagnosticar una glomerulopatía conocida, una paciente que tiene una glomerulopatía de base, diagnosticada previamente, que no la glomerulopatía de nuevo, que debuta durante el embarazo. ¿Qué nos hace sospechar que esa paciente tiene una glomerulopatía? Es que debute con una proteinuria o una hematuria, aunque la función renal sea normal, un síndrome nefrótico subto, una lesión renal aguda o subaguda, pero que no hay una causa clara. Porque ya si tenemos una causa clara que tiene una preeclampsia, entonces ya no vamos a buscar otro diagnóstico, ¿no? O que ah, la paciente tenga una preeclancia, pero que persista su proteína y su hipertensión más allá de los tres meses. Pues como la doctora nos ha explicado, pues hay una serie de manifestaciones clínicas que nos hace sugerir que sea una enfermedad u otra, principalmente las enfermedades sistémicas como el lupus, la vasculitis, ¿no? Eh, y otra vez hablamos de esa publicación, que, que la doctora que es experta también está metida en esa publicación, no, no lo quiso decir, pero es autora, y que aquí pues, nos explica todo el algoritmo de que si tenemos unas manifestaciones sugestivas con pruebas laboratoriales, con biomarcadores, que los biomarcadores sí que nos ayudan muchísimo a hacer un diagnóstico sin tener que ser intervencionistas y hacer una biopsia renal. Aquí pues, tenemos la suerte de poder tener unos anticuerpos ante 2 en 48 horas o unos ancas, un antenenía, esos biomarcadores de enfermedades glomerulares específicas nos ayudan a la hora de poder evitar la biopsia. Si llegamos a una paciente que no hay, eh, como concluir ese diagnóstico y los riesgos no son demasiado elevados, entonces llegamos a considerar que hay que hacer una biopsia renal. Siempre cuando establece un diagnóstico, nos determine algún tratamiento que será um, que, sea, que es posible hacerlo durante el embarazo, por supuesto. Um, las indicaciones de biopsia renal durante el embarazo es un, un deterioro de la función renal así como sin explicación, ¿no? Que no que no tenga una causa una que sin, sin causa de paranalidad o sea un deterioro renal de sin una causa clara, un síndrome nefrótico de nuevo o una elevada sospecha, como he dicho, de glomerulopatía de nuevo vamos a biopsiar a una paciente para confirmar una recaída. Si ya tiene un diagnóstico previo, se asume la recaída. No hace falta asumir ese riesgo. Y intentar eh, biopsiar hasta la semana 22. La doctora Orozco sabe que aquí, pues, la mayoría de los centros de Europa no, no tiene esa audacia, ese, ese coraje de biopsiar a los pacientes hasta la semana 30. Eh, pero yo siempre enseño, no es porque la, la charla es a México, pero siempre enseño la última publicación de los últimos cinco años, es vuestra, de dos centros con mucha experiencia en pacientes de alto riesgo. Y uh, aquí se ve observar 20 pacientes con síndrome nefrótico en cinco años, como única um, complicación más, más, más gorda, como única complicación fue un hematoma que requería una transfusión. De las pacientes biopsiadas, sí que a pesar del tratamiento se ha visto una elevada tasa de, de preeclampsia. Y el dato más interesante es que de las pacientes biopsiadas, incluso hasta la semana 30, las que fueron tratadas, si ese tratamiento, esa biopsia, esa intervención, pues logró reducir la proteínuría en 85% de los embarazos. Se ha evitado muchísimas complicaciones materno fetales por eso. El diagnóstico, lo que expliqué antes, algunas veces es orientativo con los, con la clínica y con los autoanticuerpos que podemos pedir, ¿no? con, con los biomarcadores. La nefropatía membranosa la podemos biopsia, diagnosticar sin biopsia si tenemos anticuerpos antipeleados positivos, incluso en la paciente no embarazada ya se hace. La vasculitis asociada a ANCA si tenemos anticuerpos positivos, ANCA MPO y PR3. La nefritis lúpica yo creo que es la más completa para biopsiar sin necesidad de, para diagnosticar y tratar sin necesidad de biopsia. La clínica es muy sugestiva, si tengo una hipocomplementenemia con anas positivos y antidenia positivo, pues ya podemos iniciar el tratamiento empírico y biopsiar a la paciente a, a, en el posperio, donde las, a, las complicaciones, la tasa de complicación baja de un 7% a un 1%. Y la enfermedad por anticorpos antimembranabas aglomerula, que es más rara, pero esos anticuerpos también son muy específicos de la enfermedad sin necesidad de una biopsia. Cuanto al diagnóstico diferencial de la glomerulopatía y la preeclampsia, sigue siendo un reto y un desafío tanto para nefrólogos como para obstetras hasta el día de hoy. Ambas entidades sabemos que comparten características clínicas muy similares de hipertensión, de proteinuria, y algunas veces de deterioro de función renal, y ese diagnóstico se hace todavía más difícil. Si los datos, no tenemos datos de, las paciente, de esa paciente previamente a las 20 semanas de embarazo, que es cuando debuta, ¿no? Esa señora que debuta, esa paciente que debuta ya a final del embarazo, que se hace como una, una confusión, un mescaramiento con la preeclampsia, que fue otro caso clínico que nos ha enseñado la doctora. Y, bueno, aunque tenga la preeclampsia sobre, eh, como decís vosotros, agregada, eso lo aprendí hoy la preeclampsia agregada o no, pero uh, el diagnóstico muchas, muchas veces es un diagnóstico erróneo de esa preeclampsia y se acaba haciendo una inducción del parto de manera precipitada cuando se podía haber tratado con inmunosupresores y no, no, no con, la, con, la, con, con la inducción del parto. no Sabéis mejor que nosotros que la preeclampsia lo que pasa es una disfunción de utilidad placentaria y que, lo que, y que lo que tenemos es un desequilibrio de factores angiogénicos y antigiogénicos, un aumento de factores antigiogénicos como FLT1 y una bajada de los factores proangiogénicos como factor de crecimiento placentario. Entonces, es muy útil ese diagnóstico uh, para nosotros porque sabemos que la, el valor predictivo negativo es muy elevado. Entonces, si tengo una paciente en tercer trimestre que tenga yo tengo una duda: si tiene una, una glomerulopatía o una recaída de su glomerulopatía de base o una preeclampsia, y el ratio eh, es negativo, es menor que 38, pues eso nos da más seguridad de pensar: podemos esperar, no hace falta uh, inducir el parto y vamos a tratar a esa paciente con inmunosupresor. En cambio, si hay un aumento de los factores angiogénicos, uh, y añadido a ese aumento de, de, de la ratio, que es un predictor de preeclampsia, tenemos una ecografía doble fetal alterada, pues nos da con muchísimo respaldo también para pensar que esa paciente tiene una preeclampsia y que tenemos que, sea agregada o no, el tratamiento sería, la conducta sería la interrupción del parto, ¿no? Cuanto al control de la hipertensión, pues no hay ninguna guía que nos avale, ni no hay... No, hay eh, ningún estudio específico para pacientes embarazadas. El Consejo Americano, eh, perdón, el Colegio de Obstetricia, el Colegio Americano de Obstetricia recomienda que por los, eh, los, cifras tensionales hay por de de, de 140 por 90. Si hay afectación de no, no, pues, podríamos ser un poco que no, El grupo británico no, 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 que no, que no, Sabemos que vosotros, los obstetras, pues, os gusta tener uh, tensiones más elevadas por el tema de la hipoperfusión placentaria. Eh, os presento ese miembro seguro que conocéis que se publicó en 2015, donde se incluyeron casi 1000 embarazadas, la mayoría casi el 80% tenía hipertensión crónica diagnosticada y dividieron las pacientes, asignaron las pacientes en dos grupos eh, a unas. Uh, se trató, se, se, se manejó con, eh, con tensiones o con cifras tensionales menos estrictas, uh, se permitió diastólicas hasta 100 y a, al otro grupo pues, se, se decidió hacer un control más estricto con unas diastólicas que no sobrepasasen 85. Y se ha visto que ese grupo que manejó tensiones más estrictas, pues no hubo complicaciones fetales, no hubo diferencia entre los dos grupos. En cambio, el grupo con menos, con menos control de, de la tensión arterial, que iba con, con, con diazólicas más elevadas, sí que ese grupo sí presentó una frecuencia significativamente mayor de hipertensión materna grave y consecuentemente de, de, de daño renal y daño de, de órgano como cardiorrenal. El tratamiento de la hipertensión tampoco hay datos que nos demuestre superioridad de un fármaco sobre el otro. Aquí va de acuerdo con, la, con que el clínico se sienta más cómodo. Aquí en Europa se suele utilizar más la betalor, pues uh, se son las pacientes asmáticas graves. Uh, suele tener bastante tolerancia, es un, es un buen fármaco. También el fedipino de acción prolongada, uh, los obstetras tienen mucho control porque también lo utilizan mucho como tocolítico. Um, el metindopa es el más utilizado, es más seguro, con más historia, pero uh, tiene corta duración y, y la potencia es, es baja. Se suele hacer asociaciones con la betalol. Tampoco os gusta mucho por el tema de la asociación con depresión posparto, ¿no? Y la hidralacina solemos utilizar más en el ámbito hospitalario, asociado a la betalol, cuando no logramos tener cifras tensionales um, óptimas. Pero tiene el inconveniente que es bastante taquicardizante. Y los fármacos más utilizados, la doctora explicó antes, o sea, el, eh, entre, en glomerulopatía lo que más utilizamos durante el embarazo son esos cuatro, hidrocloroquina, uh, el dolquini, ¿no? el tacrolimus, los glucocorticoides, la satriopina. Y la eculizumab sí que es seguro, utilizamos aquí cuando hay mata refrataria. El rituximab, en casos graves y refratarios, o sea, hay que utilizarlo mejor que sea en el primer trimestre, que sabemos que a través de la placenta y puede hacer una desde de CD19 de, de de fetal, solamente en el segundo tercer trimestre. Y el belimumab y la dapaglifosina no se sabe, todavía no hay estudios. En cuanto a los no seguros, tenemos el micofenolato y la ciclofosomida, que solemos utilizar bastante en glomerulopatías, pero sabemos que son teratógenos, y en el embarazo lo reservamos a los casos muy graves y en el tercer trimestre, al final del embarazo. Muy bien, el tratamiento específico de las enfermedades glomerulares en el embarazo no es fácil. Depende de la gravedad de la enfermedad, del subtipo de enfermedad que podamos diagnosticar, si tenemos diagnóstico o no. Cuando no conocemos el diagnóstico, pero necesitamos tratar a una paciente, el grupo británico, que es más o menos lo que hacemos aquí en la práctica clínica, hoy día recomienda más el uso de tacronimos que la dosis elevada de esteroides. Hay menos complicaciones durante el embarazo. Eh, cubre más o menos la mayoría de las, eh, de manera empírica, de las glomerulopatías y podemos ajustar niveles, tener niveles de, 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 de tacrolimus en sangre y así no ser tan tóxico también para el feto. Cuanto al síndrome nefrótico puro, la doctora nos explicó que la albúmina sérica no nos sirve para, para orientar ni los lípidos porque hay, están falseados por el embarazo, Determinamos un síndrome nefrótico con una proteinuria nefrótica, puro porque no hay hematuria, la función renal suele estar normal, suele pasar un nefrótico de manera muy, muy, muy subta y suele responder muy bien a los corticoides. Esos, esas son las tres clases de, de glomerulopatías más frecuentes con nefrótico puro: las lesiones mínimas, la focal segmentaria y la nefropatía membranosa. Si las pacientes nuestras que no están embarazadas, pues suelen tra ser tratadas con corticoides de primera línea o inhibidos de la calcineurina, en el caso de la membranosa, con rituximum. Entonces, si tenemos una paciente embarazada, no la podemos biopsiar, tenemos que hacer un tratamiento empírico. Solemos en la práctica clínica optar por el tacrolimus que cubriría las, los tres síndromes nefróticos. Y evitaríamos utilizar dosis tan elevadas de corticoide que necesitamos para esa paciente, uh, para ese síndrome nefrótico y que podría ocasionar un debate gestacional, de los problemas de hipertensión y los problemas que tenemos con, con la corticoterapia. Es una opción. Sé que no, 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 no está en todos los lugares, principalmente la medición de los niveles de tacrolimus, entonces tenemos la posibilidad de también utilizar los bolos de corticoide y bajar la dosis más rápido a la dosis oral. Contra la nefropatía, eh, los resultados suelen ser muy buenos. Depende de cómo ha explicado la doctora, de la función renal basal de la paciente, del control de la proteínura. Si esa paciente se embaraza, no es lo mismo que se embaraza con una proteína de 2 gramos que se embaraza con una proteína de 500 miligramos, que se embaraza con una creatinina de 2, que no se embarace con una creatinina de 1 miligramo por decilitro. So, depende mucho de, la, de su situación basal, pero no suele dar problemas durante el embarazo, no suele recaer. Cuando. Hace una, una presentación atípica, con mucho síndrome nefrótico o con muy rápido la función renal, entonces, cuando podemos pensar en utilizar los corticoides. La nefropatía C3, la membrana proliferativa, eh, suena raro a vosotros, a nosotros es una son enfermedades diagnosticadas diagnos puramente por biopsias, no hay cómo hacer una, una predicción clínica, no hay biomarcadores suele ir mal durante el embarazo, nos trae bastantes complicaciones de empeoramiento de la función renal, de prematuridad, de pérdida fetal. Eh, son, 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 son enfermedades que cuando debutan, cuando recaen durante el embarazo, son muy difíciles de controlar. Y uh, la mayoría de ellas necesitamos corticoterapia oral, eh, pulsos de metiprednisolona, se puede utilizar la atropina y el tacrolimus, pero son estar cortos. Ese tratamiento no, no suele llegar a... a, a a, a una remisión durante el embarazo suele ir mal. La vasos asociada a anca es otra situación bastante especial cuando la paciente previamente está diagnosticada podemos hacer una consulta pregestacional planificar mejor lo mejor es que lo ideal es que esté en remisión como mínimo seis meses y que los ANCA, que son los marcadores estén negativos. Pero de todo el embarazo hay que hacer controles de esos marcadores sedimento de orina a ver si, esa, si ese sedimento no está activo. Si la paciente está en tratamiento de mantenimiento, lo ideal es dejarla con satriopina y no tocar y dosis bajas de glucocorticoide. Si está en tratamiento de mantenimiento con rituximab y de esto es ese, ese rituximab, porque es una recaída frecuente, mejor que se si lo dé una dosis de, de, de primer trimestre y ya la dejamos con satriopina. Bueno, son cosas que podemos hacer, pero eso, eso no es, eso es cocinita, eso no está avalado por ninguna guía. Eh, no tenemos respaldo por estudios controlados y todos son casos clínicos y vamos aprendiendo de ellos. En 2018 se publicó una revisión sistemática con 27 casos de vasculitis de nuevo en el embarazo, son muchísimos porque es una enfermedad muy rara, y la mayoría de ellos pasó a final del embarazo. Entre los tratamientos realizados, como podéis ver, a final del embarazo se trató con ciclofosfamida, porque eran casos graves. La remisión postparto fue de apenas un 60% y las complicaciones son muy elevadas. Incluso hay muerte materna en un 7% de los casos, prematuridad en 73%, preeclampsia, yo creo que más de 30%. O sea, las complicaciones, tanto materna como fetales, son bastante elevadas. Y la más temida de todas, el lupus. El lupus es la, la que más nos persigue a los nefrólogos que todavía hay ese paternalismo de que el nefrólogo diga a las pacientes lúpicas que no se embaracen y hay que, hay que cambiar ese paradigma, ¿no? El lupus es una enfermedad que afecta principalmente a mujeres en edad reproductiva y, y tienes handcap handicap que es una enfermedad que las hormonas hacen que haga una recaída desencadenan una recaída y justo en el embarazo pues hay muchos cambios hormonales, entonces la tasa de recaídas durante el embarazo es muy elevada llega a un 25% las complicaciones mayores para la mamá es la recaída y la consecuente pérdida de función renal. También las tasas de preeclampsia son muy elevadas cuando hay una recaída. Y para el bebé pues es la prematuridad, el SIR, incluso la muerte fetal. El marcador de preditor de complicación más importante que tenemos, sin duda, es la actividad. Si la paciente que se embaraza con actividad clínica irá mal seguro habrá muchísimas complicaciones, hará una recaída. Uh, la otra, el otro factor preditó es que tenga una nefritis lúpica, empeora los resultados, y que, tenga, que haya hecho muchas recaídas los años previos a la embarazo. Que tenga un síndrome antifosfolípico, que tenga un anticuerpo coagulante lúpico positivo, también es un factor de, de complicaciones. Entonces, especialmente en el lupus, es muy importante esa planificación, esa, esa consulta pregestacional. Eh, explicar al paciente el momento ideal de que se embarace, cuando la enfermedad esté en remisión, cuando la atención esté bien controlada, cuando la proteína esté la mínima posible. Poder cambiar la medicación teratógena, casi todos van con micofenolato, eh, poder cambiar la cetriopina. ¿no? Es el momento de poder informar a la pareja en el caso de que, de que recaiga, qué tratamientos disponemos. Y... Si hay dudas, como hay esa disociación tan importante en lupus entre la clínica y la patología, nosotros sí que hacemos la biopsia preconcepcional. Hacemos la biopsia que llamamos biopsia de protocolo, valoramos que la paciente no esté activa histológicamente y así ya, y ella y nosotros somos más tranquilos al embarazo. ¿Qué fármaco tenemos que suspender con lupus? El micofenolato, que es el más utilizado, porque un 25% se asocia a malformación congénita. La ciclofosfamida, como expliqué, se reserva a los casos muy graves y al final. Y lo que se hace en la práctica clínica es cambiar el micofenolato pues, a, a, por azatriopina mínimo tres meses, idealmente seis meses antes, y, y ver cómo, cómo esa paciente reacciona cambiando la inmunosupresión. Durante el embarazo con la consta prenatal hay que monitorizar bien el complemento, el antidonia. Acordaros que el embarazo aumenta el complemento por eh, la, el metabolismo hepático. Entonces aquella paciente que el complemento baja un poco, que se mantiene estable, ojo, el complemento tendría que subir. ¿eh? El antidonia también es un buen marcador para controlar en cada, en cada consulta. Las que son antirropositivos hay que tener un ecocardio fetal desde la semana 16 hasta la semana 28, cada dos semanas. Tenemos que acordarnos de añadir la aspirina para la prevención de la preeclampsia antes de la semana 12 hasta la semana 34 y las pacientes con una proteína importante o con anticoagulante lúpico positivo o historia de síndrome antifosfolípido, la heparina de bajo peso molecular. ¿Y qué fármacos debemos mantener de lupus? La hidroscloroquina todas es la mejor. Previene recaídas, infecciones, eventos trombóticos, la suspensión de hidroxcloroquina durante el embarazo se asocia a recaídas. Reduce el tema, el paso ese del delantero por la placenta. O sea, la hidroxcloroquina todas las embarazadas que no tengan contraindicación. Optimizar la terapia de mantenimiento. Tenemos disponible la prednisona, la cetropina, el tacrolimos el ritux lo reservamos y para los casos graves de resistentes, intentar optimizar ese mantenimiento. La paciente que te llega a la consulta embarazada con lupus, con 10 miligramos de prednisona, déjale así. No es el momento de quitar medicación y de bajar tratamiento. O sea, es muy muy arriesgado tocar la terapia de mantenimiento a esa paciente durante el embarazo o justo después, las eh, seis semanas de puerperio. En el caso de recaída, pues podemos evitar la biopsia, tenemos los anticuerpos, la hipocomplementinemia, esperar para biopsia en el posparto, que los riesgos son menores. Y el objetivo del tratamiento es intentar aguantar eh, ese bebé hasta al menos la semana 38, ¿eh? 37-38. Podemos utilizar bolus de meltiprenisolona, prednisolona oral y combinar con acetriopina o tacrolinos. Es lo que tenemos. Se puede considerar microfenolato, como he dicho, en los brotes graves, pero al final. Y para acabar, solo comentar que entre las microentropatias asociadas durante el embarazo tenemos que considerar la posibilidad de un hemolítico urémico atípico, es muy raro, pero hemos vivido casos, su al final eh, en el posparto que es cuando se pierde el efecto protector de la placenta, que es productora de complemento. Entonces la paciente tiene como un hemolítico urémico asociado al embarazo, suele pasar siempre al final y esos casos de que eh, esa preeclampsia pues no mejora después del parto, encima empeora y más deterioro funcional hay más micropatía trombótica, hay más hemólisis, es cuando tenemos que sospechar de un hemolítico urémico y, y si posible, tratarlo. Y el posparto. ¿Qué pacientes pues, el nefrólogo tendría que seguir después del puerperio, ¿no? de las seis semanas del puerperio? Pues las que hacen una glomerulopatía de nuevo, de nuevo las que recaen, que hacen alguna recaída de glomerulopatía de base, las que tienen complicaciones durante el embarazo. Las que han tenido preeclampsia, pues cada vez más el nefrología hace un seguimiento porque sabemos que la preeclampsia aumenta hasta cinco veces la posibilidad, los riesgos de que tenga, que desarrolle enfermedad renal crónica a la largo plazo. Y esos pacientes que hacen preeclampsia, pero que precisan la proteinuria pasado tres, seis meses posparto. Y bueno, para concluir, aunque estamos siempre hablando de riesgo, que hemos hablado de riesgo de complicaciones materno-infantiles toda la charla, pero es, Sabemos que en la práctica clínica la mayoría de las pacientes van bien. Sí que hay casos de, de, de bebés que nacen sanos a 38 semanas. O sea, no, no, no son todos los casos de embarazadas con afectación renal que van mal. Sabemos que minimizando esos factores de riesgo con una constante pregestacional, podemos obtener también mejores resultados. Y finalmente, lo mejor, la situación ideal, sería que esas pacientes fueran llevadas un equipo multidisciplinar, con un nefrólogo, con una obstetra, en un ambiente de, de alto riesgo, ¿no? ah, teniendo un control muy estricto de cerca, pero también sabemos que no son todos los hospitales que disponen de esa estructura. Aquí en España son poquísimos hospitales que, que hacen esa consulta multidisciplinar. Ah, y bueno, en ese sentido nosotros los nefrólogos pues tenemos que tener la capacidad de poder apoyar a esos pacientes y apoyar a los obstetras que se encuentran tantas veces con situaciones tan complejas, con pacientes tan complejas y, y, y no saben qué hacer. ¿no? Todavía sí que necesitamos estudios prospectivos, colaborativos, hay mucho por hacer, hay mucho por delante, pero hemos dado un gran paso a, ahora en febrero en Atenas, estuvimos con el doctor Orozco y más 40 nefrólogos y neonatólogos y obstetras nos reunimos para la primera conferencia de controversias en mujer y salud renal y yo estoy segura que de, esa, de ese meeting va a salir muy en breve, un, un, no unas guías, pero un documento muy completo y muy actualizado que nos va a ayudar, que, que, que va a dar también más capacidad a los nefrólogos de hacer ese seguimiento y ese manejo de esos pacientes. Y muchas gracias, de verdad, por, por, por la invitación y, y por la atención. Uh, espero que haya sido útil uh, esa charla. Hola, muchas gracias, doctora Yara. Este, de verdad, esto último nos encantó que nos menciona sobre las guías. Por favor, no deje de compartirlas. Um, nos quedan prácticamente cinco minutitos de de preguntas nada más. La doctora Ale, en un movimiento inteligentísimo, ha estado ya contestando muchas que se han hecho con respecto a su charla a través del chat. Gracias, Ale, porque así nos ahorras un poco de tiempo para enfocarnos más con la doctora Yara. Doctora, le tenemos unas, un par de preguntitas. Eh, eh, ¿Cuáles son las principales debilidades para detectar el síndrome nefrótico en el contexto del embarazo? Vale, entonces, yo creo que aquí, en la práctica clínica nuestra, el nefrótico nos da más problemas al final del embarazo, tanto por diagnóstico diferencial, o sea, los obstetras. La obstetra que trabaja conmigo ya tiene muy incorporado que la proteinuria no es solo por la preeclampsia, pero históricamente y en la práctica clínica los obstetras ven como la proteinuria como la preeclampsia y la preeclampsia, ¿no? Entonces, uh, así lo tratan y, y es lo que he dicho antes, hay muchos diagnósticos erróneos, hay mucho parto eh, prematuro sin necesidad, Um, hay muchos lugares donde no hay los factores angiogénicos y no hay donde apoyar que, que, que no haya una preeclampsia, excluir esa preeclampsia. O Se asume el diagnóstico. ¿no? Entonces, yo creo que lo peor es esa paciente que debuta al final, que no tiene un diagnóstico previo, un, una glomerulopatía de base diagnosticada, y hace ese debut de síndrome nefrótico al final. Eh, la clínica es muy parecida y. y y las complicaciones son horribles cuando cuando no es la preeclampsia incluso el propio síndrome nefrótico la propia enfermedad glomerular puede hacer una preeclampsia no es agregada como decís entonces uh, yo creo que es lo peor ¿vale? la paciente que tiene un diagnóstico ya previamente es más fácil detectar que está haciendo una recaída claro y qué importante también es que el obstetra lo pues lo vea y lo diagnostique también, porque además él tiene que educar a los residentes que vienen, ¿no? Y educar en ese, en ese contexto de patología, de, de saber separar dos diagnósticos. Qué importante. Muchas gracias, doctora. ¿En España realizan biopsia durante el embarazo o prefieren no manejar empíricamente? Sí, Alejandra sabe que aquí en Europa pues no, no somos tan valientes cuanto ellos y hasta la semana 25-27 eh, sí que realizamos la biopsia, necesitamos un diagnóstico, pero ya ha pasado la semana 27 y que aumentan las complicaciones, pues es difícil convencer al radiólogo que hace la biopsia, la biopsia de esa señora, no es difícil convencer hasta el obstetra que tenemos que hacer un intervencionismo. Entonces, ojo, es en contra a muchos factores y hay muchos compañeros. Es complicada la situación, pero yo particularmente más que la semana 25 no he biopsiado. y, y bueno siempre presento esa, esa diapositiva del trabajo mexicano a ver si cambiamos un poco esa mentalidad. No y Alejandra sabe porque Alejandra también tuvo ese, se enfrentó. A todas, ese cambio de mentalidad de los tetra de no, biopsia no, o sea, tuvo que enfrentar eso y yo lo sé. Este... Alejandra es nuestro ejemplo. Sí, y la... totalmente. Ha la... la... estado al, no. la voz y ha explicado <laughs> y ha ido contra muchas grandes estrellas de aquí de Europa. Es guerrera, pero ahí va. <laughs> ¿Qué tal? Bueno, y otra última, una, una pregunta que me interesó mucho sobre la plática de Ale y de usted. ¿Qué porcentaje de varones con proteinuria tiene dificultad para lograr el embarazo? Sí, claro. Eh, gracias por la pregunta. Eh, la verdad es que cuando recibí a este chico, híjole, me pareció un tema súper interesante, súper poco explorado. Casi nadie sabe a qué onda. Yo confieso haber ido rápido a la literatura a, a, a revisar. Eh, yo creo que un buen porcentaje sin embargo si por las, las mujeres nos preocupamos poco yo creo que por los varones cero o nada al menos aquí en méxico no sé la doctora ya allá pero la verdad me parece algo que también en lo que también deberíamos de poner atención sobre todo los nefrólogos porque no no vemos eh, la o no no consideramos la verdad no tomamos en cuenta la fertilidad en los varones ahí llegó este chico y me dijo es que yo quiero darle un bebé a mi Cosa. Y, y eso, pues, por supuesto, ¿no? O sea, me pareció algo sumamente importante porque, pues, tener o no tener un bebé para una pareja, pues, puede ser tan agradable o tan devastador como 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 las ideas de la propia pareja. Entonces, no, pero no te podría decir un porcentaje porque es algo que nadie ve. Considero que es un área de oportunidad, por supuesto. Eh, no sé, Yara, ¿cómo lo ve allá? Yo hago glomerulopatías aquí, ¿no? Tengo una bastante, bastante, mi cosa es bastante relacionada con glomerulopatías. Entonces, la, tampoco sé, tampoco sé contestar la pregunta con datos tan, tan concretos. Pero la sensación que me da es que tengo pacientes que debutan con síndromes nefróticos en la infancia que sí que logran tener bebés. Yo creo que la, el problema es más en los nefróticos que no, no, no llega a una remisión completa. O sea, durante el síndrome nefrótico nunca he visto un caso de un embarazo. Y esos pacientes que no llegan a una remisión completa, que siguen con proteínuria nefrótica, son los que tienen más dificultad. Pues es verdad que hay que estudiar a esos chicos y por qué, ¿no? Sabemos que el síndrome nefrótico hay muchas complicaciones infecciosas y pérdida de monoglobulinas, trombóticas y todo lo más, pero no sabemos si hay problemas de fertilidad por esa pérdida de proteínuria. Y es, sí, que, sí que logran tener sus bebés, pero con, durante el síndrome nefrótico. Es la sensación que tengo, no sé. Pues muchísimas gracias. Por desgracia se nos acabó el tiempo. Hay un par todavía de preguntas en el tintero. Se las pasaremos a la doctora Orozco a ver si nos hace el favor igual de contestarlas directamente a los correos de quien las están haciendo. Les agradecemos mucho a todos los que nos vieron. Nos vieron de Hospital Materno Infantil de Irapuato, del Hospital Darío Fernández del Liste de Puebla, del de Hospital La Perla en Zagualcoyotl, de Atlacomulco, de Mérida, Tapachula, La Paz, Milpalta, Monclova, Coahuila, Puebla, Guadalajara. Nos vieron de Paraguay, de Honduras, de de Ecuador, ¿cómo están? Y de Chile, muchísimas gracias a todos nuestros amigos de Latinoamérica por observarnos, les agradecemos. Muchas gracias, Ale. Este, una vez más, siempre. Todo excelente contigo. Eres una especialista de primera y en el IMPER te adoramos. Muchísimas Ay, no, gracias bien, a ustedes. Gracias a la doctora Yara sí. por, hacer, por el favor de su presencia. Eh, Siento mucho, mucho agradecimiento. Gracias, Yara. Aquí tienes tu casa, por supuesto, en el Imper. Eh, podemos hacer un multicéntrico con esos varones, eh, si así lo quieres. Y bueno, muchos besos, abrazos a ti y a todo el auditorio. Muchas gracias. Gracias, doctora Yara. Gracias por gusto, la paciencia. Un gusto de verdad, un gusto. <laughs> que Aquí estén estoy muy bien. a disposición. <laughs> buenas tardes, Hasta buenas arriba. tardes.